Ese 4 de diciembre lo recuerdo, vamos, como si lo estuviera viendo por la mañana, un día muy festivo, un día muy alegre, mi madre muy contenta, él igual, muy contento. Esa noche durmió en la habitación nuestra porque él estaba pintando su dormitorio. Y entonces se levantó con una alegría, mi madre le animó a que fuera a la manifestación y él, pues vamos, se fue. Y es lo que recuerdo, y ya lo que recuerdo después, muy triste. El 4 de diciembre de 1977, pues prácticamente casi 2 millones de andaluces, no solamente en Andalucía, en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en Holanda, en Bruselas, salgan a la calle reivindicando libertad, amnistía, estatuto de autonomía. Fui uno de los negociadores, digamos, de los que organizadores, podríamos decir, de aquella manifestación que realmente desbordó los cálculos. Había gente que no sabía muy bien todavía qué era aquello de la autonomía, qué significaba y qué connotación iba a tener, pero sí se tiraban a la calle porque sabían que era una esperanza y que era algo muy importante y que le iba a beneficiar lo que estaba sucediendo. Eso lo que vino a denotar es la capacidad de respuesta que podía tener Andalucía. Andalucía podía hacer un polvorín. Nosotros no teníamos mucha conciencia de pueblo, pero sí teníamos conciencia de hambre, y esa conciencia de hambre nos movilizaba. Fue un episodio de resistencia popular, es decir, era tal la diferencia que había entre el carácter pacífico de las movilizaciones y el despliegue represivo que se estaba ejerciendo contra el pueblo de Cádiz, que se alzó todo el pueblo de Cádiz frente a aquella apoteosis de la represión. Y era transversal, quiero decir, no había capa social que no se apuntara a la demanda de autonomía plena para Andalucía. Hombre, yo 4 de diciembre tuve que ser protagonista, aunque era un niño de 12 años, debido a que como la manifestación la encabezaba la bandera de mi abuelo, yo era uno de los niños que llevaban la bandera de Blas Infante en la manifestación. Me encontraba organizando la manifestación que ese día se produjo en toda Andalucía y que fueron 2 millones de andaluces los que salieron a la calle a reclamar su derecho a ser un pueblo reconocido como el que más, reclamar en el fondo soberanía, aunque muchos de ellos no supieran en aquel momento que estaban reclamando soberanía, que estaban reclamando igualdad con respecto a la llamada nacionalidad histórica. Se quería decidir. Es decir, que los andaluces nos fuera reconocido el derecho a tener nuestros propios instrumentos de gobierno para dar nuestras propias leyes, para, bueno, que el futuro de Andalucía estuviera en manos de los andaluces. ¡Andaluces, que somos nacionalidad! ¡Andaluces, que somos nacionalidad! Aquí en Málaga estaba todo el mundo en la calle. Yo no sé si anduvimos entre 250 y 300 mil personas, que era una barbaridad de gente en relación a la población que teníamos entonces. Cuando vimos, yo en concreto en Sevilla, que desde más de una hora antes del principio de la manifestación en el Prado San Sebastián venían riadas de gente por las avenidas, por Ramón y Cajal, por la Ronda, la gente de los barrios con sus pancartas hechas a mano artesanalmente. En Cádiz la manifestación zarpó de la Plaza de San Juan de Dios y fue un apoteosis de pancartas y banderas verde y blanca, de partidos, de sindicatos, había gente de los grupos culturales, de las asociaciones de vecinos. Fue una fiesta. Afortunadamente en Cádiz no hubo muertos. Yo creo que la mayoría de los malagueños, con personas mayores, las familias con los niños pequeños y toda esta parte de aquí, de la Alameda, estaba desde el parque llena de gente, ¿no? Este 4 de diciembre yo tendría unos 7 o 8 años y mi padre me dijo
el día anterior, que íbamos a ir a la manifestación. Estábamos todos contentos y cantando y reivindicando una autonomía para nuestra tierra, ¿no? Muchos niños, íbamos divirtiéndonos, pegando voces, con las banderas. Yo bajé con mis dos hijos, que eran muy chiquitos, que tenían 4 y 5 años. Y fue un día festivo, ¿no? Que el luto del asesinato de Juan José Manuel García Caparrós pues empañó el día festivo. Yo estaba en Jaén y lo que recuerdo es la necesidad de un impulso que entre todos íbamos a implementar para iniciar lo que fue después un proceso constituyente. No teníamos demasiada idea de aquello, ni de la Junta Liberalista, ni del propio himno. En 1977 cantábamos La Verde y Blanca de Carlos Cano. Verde y blanca. Y verde, verde, blanca, y verde, verde, blanca, y verde, verde, blanca, y verde. 4 de diciembre llenamos un tren para ir a la manifestación, solamente, exclusivamente para eso. Fíjate tú cómo era el movimiento de obreros aquí en Lebrija, el movimiento de trabajadores, llenar un tren. Hoy no somos capaces de nada ni un autobús. Lo que recuerdo es, para mí, una emoción muy grande de ver tantísima gente, porque yo, hombre, estaba en la lucha y había asistido a muchas manifestaciones, ¿no? Pero como aquella, no la habíamos vivido, ¿no? Le pusimos el tren de la libertad, con banderas andaluzas y también bandera nuestra republicana, porque creíamos que era importante conseguí la autonomía para Andalucía. Yo vivía en Ronda porque soy de Ronda. En Ronda el andalucismo tenía unas connotaciones muy importantes. De hecho, es de, excepto las capitales, de las ciudades donde hubo más movilización ese 4 de diciembre. Tanta gente de distintas edades, de distintos sitios, porque habíamos los mismos obreros que estudiantes. Había niños, mujeres. En fin, iba en plan muy festivo el tema, reivindicando Andalucía, ¿no? La autonomía para Andalucía. Recuerdo que entre unos amigos pagamos gasolina y con las motos y banderas pues salimos a recorrer Sevilla por los barrios de la ciudad y recorrimos los barrios más populares llenos de banderas. Éramos jóvenes, teníamos muchas ganas, ¿no?, de participar en el proceso político. Había mucho compromiso político con la democracia. Y yo creo que eso era algo que embargaba toda la sociedad malagueña, ¿no?, que salió masivamente a la calle en apoyo de la autonomía y en apoyo de la democracia. Fue una especie de catarsis colectiva en donde estaban todos aquellos que apostaban por una autonomía plena para Andalucía. Yo estaba embarazada de 2 meses y la ilusión mía era que mi hijo iba a nacer con otras circunstancias que no, yo había vivido, ¿no? Aquel 4 de diciembre, por supuesto, yo estuve en la manifestación, yo estuve en el Prado San Sebastián. Cerca de Plaza Nueva, donde está el ayuntamiento, enfrente estaba Alianza Popular. Y entonces desde allí a los compañeros que estaban por allí cerca pues le tiraron cosas y allí se formó un poquito de bulla. Yo soy testigo porque me pilló justo debajo de esos lanzamientos cómo había un retén de botellas de cerveza y desde el primer piso de ese edificio emblemático que hay en la Avenida de la Constitución, casi esquina, pues empezaron a tirar impunemente a los manifestantes esas botellas. Una cosa que nosotros estábamos viviéndola pacíficamente y además de alegría, pues ellos querían entorpecerla y las fuerzas del orden pues intervinieron para que ellos no siguieran tirando cosas desde su sede. Delante del edificio de la Diputación pues hubo cierta tensión, o hubo mucha tensión, puesto que había personas de la extrema derecha manifestándose allí en esos instantes. Hubo un chico que empezó a escalar la fachada. Y un chico se subía con la bandera de Andalucía para ponerla en el balcón de la Diputación. Al mirar la Diputación estaba dentro, lleno de policía, y arriba salen por la ventana y le echan mano. Justo en ese momento empezó a salir policía. Bueno, que yo era como en un panal cuando todas las abejas salen, ¿no?
y entraron con toda violencia, disparando botes de humo, disolviendo la manifestación, y hubo escenas de verdadero pánico, gente corriendo, saltando zanjas de la obra, y ahí se rompió un poco todo el proceso. Empezó a disolvernos, empezamos todos a correr. Yo recuerdo que la Plaza de la Marina estaba en obra y corríamos por la Plaza de la Marina todos sin saber hacia dónde ir, porque había policías por todos los sitios, ¿no? Ya la gente no sabía qué hacer con las banderas, con las pancartas, porque la policía no, por todos los lados no la encontrábamos. Pues donde entrábamos nosotros venían más policías, que no sabemos por qué el tema, porque la manifestación no fue ni agresiva, ni de provocación, ni nada, porque la gente, de verdad, que iban cantando, íbamos en plan contento, alegre, pasar un domingo, digamos, en familia, pidiendo algo. Había actos en la manifestación que te ponía los vellos de punta, un carrito con una madre con un niño en medio y tío, y botes de humo para el lado, pelotas de goma, o sea, que os podéis imaginar. También sentíamos un cierto miedo, una cierta prevención, porque eran tiempos muy inseguros, ¿no? No había desaparecido el miedo a la dictadura y cierta inseguridad se palpaba también en el ambiente. Llegando a la Alameda Colón estaba todo lleno de humo y una señora, una voz de mujer, dice, cuando íbamos todos lanzados, dice, están disparando, y nos frenamos en seco, ¿no? Nosotros pensábamos todavía que era la bala de goma, y entonces empezamos a diferenciar rápidamente que aquello eran balas, incluso se escuchó una ráfaga. Lo curioso es que en septiembre de 1976, es decir, 14 meses antes de los sucesos de Málaga, las diputaciones andaluzas reconocen la bandera verde y blanca como bandera de Andalucía. La pregunta es, ¿por qué en Málaga, en el balcón de la Diputación de Málaga, no está la bandera andaluza ese día, cuando la habían reconocido 14 meses antes las diputaciones franquistas? Esa es una de las grandes preguntas que está pendiente de aquel hito histórico. Ese día 4 de diciembre era estudiante y salí con compañeros con una bandera andaluza, nos divertimos muchísimo, nos lo pasamos muy bien y fue un día de alegría y un día muy, muy bueno, hasta que nos enteramos que en Málaga había ocurrido una desgracia enorme, ¿no? Y que un joven que era de nuestra edad había fallecido. Bueno, lo habían matado. Yo tenía 20 años, mi hermana Loli tenía 14 y mi Paqui tendría 17 o 18 años. Y mi hermano 19. La verdad es que la figura de Caparrós la tenía completamente olvidada, pero al ver la placa recordé los momentos que yo vivía en la manifestación de Andalucía en Granada, y me pareció que era un tema muy interesante para estudiarlo. Era el franquismo vivo que de alguna manera se expresaba de nuevo, porque aquí se hace una transición sin cambio de las grandes estructuras del Estado, ni el aparato jurídico, ni el aparato represivo, ni la Guardia Civil, ni la Policía Nacional, ni el aparato militar. Entonces, yo creo que el asesinato demuestra que al final, aunque tú actúes pacíficamente, aunque nosotros creamos la no violencia como método de lucha, ellos sí son violentos y usan la violencia como elemento de terror. Fue un día inolvidable para nosotros, porque por circunstancias muy especiales en Andalucía actuábamos la mitad que en el extranjero. Ese día nos cogió en gira por Francia. Desde allí es como si estuviéramos en Andalucía. Estábamos pendientes del teléfono, pendientes de todo. Y de verdad que nos llegó todo mucho, mucho, porque nos llegó ese trabajo que había que hacer después de todo aquello. La transición y el final de la dictadura no fueron una balsa de aceite ni la calma chicha que ahora parece querer venderse. Allí ocurrieron cosas graves. Esto era guay, pero moría la gente. Esto era un modelo de paso de una... Pero moría gente, gente joven, desgraciadamente. Thank you.
4 de diciembre sí hubo un muerto en Málaga, un muerto que, al que hicimos gaditano inmediatamente. Tiran un objeto y en ese momento comienza la acción. En este caso se cruzaron varias naranjas, había unos naranjos que lo quitaron después, se tiraron varias naranjas y escuché una voz, no sé qué quiso decir la voz aquella, pero en ese momento empezaron a disparar desde la policía, empezó desde el puerto y empezaron a salir también de Diputación. Unos corrieron por detrás por Diputación, otros intentaron salir hacia la Plaza La Marina, otros cayeron arriba, en fin, y otros pues para arriba, para la Alameda. X4 para J1, cambio. Aquí tenemos grupos pequeños, no muy numerosos, pero que nos traen jaque continuamente. Como hay tantas callejuelas por aquí, nos apedrean de diferentes calles. Ya he mandado un coche dando la vuelta. Otra vez hemos tirado por aquí por escuadra, pero en fin, esto sigue así. Después de todo esta noche, hemos venido a los bloques de Echevarría porque esto era un escándalo y hemos dado leña de verdad a 200 personas por aquí y el público de todos los balcones. Esto es un espectáculo maravilloso. Todo el mundo está aplaudiendo en esta plaza. Todo el mundo aplaude a las fuerzas de policía armada. Cambio. Me alegro mucho, Meucien. Me alegro mucho además que tú lo hayas escuchado en Málaga. Cuando recibe el disparo García Caparrós, hay 3 o 4 personas que le van ayudando sucesivamente hasta que llegan al lugar donde está actualmente la placa de García Caparrós. Ahí aparece ya Carlos Carmona. Entrando a la Alameda Colón, al volverme, pues no anduve ni, no sé, 30, 40 metros, y veo al chico que lo están atendiendo. Lo están atendiendo en el suelo un grupo de gente. Hay un coche por allí parado, con un conductor dentro. El conductor no se llega a identificar, solamente se sabe que era un Simca blanco y nada más. Y concretamente cuando paramos en la urgencia de Carlos Haya, en ese momento voy a darme la vuelta y ya el señor se había quitado en medio con aquel Simca 1000 blanco. Cuando llegó al hospital, pues le dijeron ya que había fallecido y él pidió ver cadáver. Le dijeron que no. Y él dijo que sí, que como que no iba a ver el cuerpo de su hijo. Total, que ya por mucho pelea y eso, accedieron. Entró, lo destapó y él no tenía síntoma de ningún accidente. Entonces ya le dijeron que había sido un tiro. Después en Carlos Haya no solamente habían disparado sobre Caparrós, había un señor que llevaba un impacto, me parece que en el muslo. Una chica también andaba por allí, había gente vendada, había gente intoxicada por el humo. La situación estaba así, Carlos Haya. Podíamos haber sido cualquiera de nosotros porque también en Granada, al final de la manifestación hubo mucha movida, los grises empezaron a correr detrás de la gente, a palearlo, en fin. En ese momento tenía 21 años y esta era la situación que viví. Puede ser que fuera que sí, que no. Lo que sí os puedo decir es que la policía en un momento dado tenía miedo y actuó deprisa. Puede ser o que actuara muy deprisa y precipitadamente y los acontecimientos los llevaran a esta historia, o sencillamente que estaba todo más que preparado y sabía cada uno lo que tenía que hacer. Sabía, jugaba su papel y para que esto siguiera. Pero consiguieron el efecto al contrario. Bueno, el caso de García Caparrós es un caso que perfectamente se puede unir, puede ser uno más de los tantos cientos ya que forman parte de la querella argentina contra crímenes de lesa humanidad que se perpetraron no solo en el periodo de la dictadura, sino también son crímenes que se cometieron en la transición. Entonces, García Caparrós entra de lleno en esta categoría. Porque es un crimen de Estado, un crimen previsto y programado. Y es una impunidad prevista y programada. Nos enteramos ya por la tarde, después de que se hubiera la manifestación ya disuelto y quizás por ello tampoco hubo tiempo para ejercer una respuesta colectiva de rechazo de inmediato. La respuesta la dio el carnaval, una copla de carnaval recuerda un 4 de diciembre murió un malagueño. Caparrós, tú, tu bandera blanca y verde, ahora que nadie está.
ya luego con las noticias nos enteramos que había sido García Caparrós, ¿no? Y que era joven. Entonces, pues, la verdad, esto a mí me sigue conmoviendo, ¿no? De que por luchar por la autonomía, pues a una persona la mataron, ¿no? Está la herida no solo de la familia, sino de toda la ciudadanía, ¿no? España no puede construir una democracia con unos pilares que todavía están hechos de barro, ¿no? Como en este caso, ¿no? Hasta que no veamos la verdad, la justicia, la reparación. La justicia social no ha venido, ¿no? Yo no sé qué pensará la familia, pero yo pienso de que los gobiernos que ha habido en España no han cumplido con la gente que dieron su vida y algunos en la cárcel, de que este país pues tuviésemos la democracia que, entre comillas, tenemos. Y algunos tratamos de que al día siguiente hubiera una huelga general en Andalucía, a lo que se opusieron algunos de los propios partidos que también organizaban la manifestación, y quedó en un paro simbólico, creo yo recordar, de una hora. Fueron unos días horrorosos, yo lo recuerdo horroroso, y de sentir pánico, ya digo, porque era una ciudad en estado de sitio, ¿no? Su muerte tuvo un no sé qué de demiurgo, logró agrupar muchas voluntades y simbolizar en una persona, en un rostro prácticamente desconocido, los ideales por los que nos habíamos movilizado todos. Y era también un aviso a navegantes. Había gente en la sombra, había gente emboscada, gente armada, que no estaba dispuesto a aceptar que ni que este país se democratizara ni de que Andalucía conquistara sus aspiraciones autonómicas. La figura de Manuel José García Caparrós está quedando ahí como una anécdota, pero realmente hay que contextualizarla en una policía que todavía estaba formada en unos parámetros franquistas, que tenía unos mandos absolutamente franquistas y que indudablemente veían todo lo que significaba la España de las autonomías como un peligro de romper la unidad de España, la tan cacareada unidad de España. Muere Franco, pero no muere el franquismo. Murió Hitler, pero no ha muerto el fascismo. Recuerdo que estábamos en estado de sitio y que todas las noches, en cuanto caía ya la tarde, había mucha policía en la calle y había también mucha gente en la calle. Todo lo que es propio de un estado de excepción, ¿eh? Y de un pueblo que no estaba de acuerdo con ese estado de excepción, y que salíamos a la calle precisamente a demostrar que no estábamos de acuerdo. Yo creo que Málaga presentaba un aspecto dantesco, ¿no? Se unió pues la muerte de Caparrós, ¿no? con la reacción, ¿no? de las organizaciones obreras y políticas y sindicales, ¿no? Y recuerdo eso, recuerdo un clima que tampoco habíamos vivido nunca en mi generación. Los mayores sí, porque les recordaba un poco la época de la República, y Málaga pues cambió completamente su faz. Yo creo que no hay que olvidar tampoco que Málaga entonces era una de las provincias más deprimidas por el desempleo, con un problema social muy, muy profundo, y por consiguiente hay una tensión social sobre la que se sobrepone, ¿no?, esta crisis política. Esta desgraciada muerte de un militante sindical, ¿no? Llegó mi padre, me cogí mi bandera de Andalucía en una mano, la de la República en otra, y con la moto nos pasamos por Málaga hasta llegar a mi casa. Y por la noche, bueno, voy a pasar para llegar para mi casa, ya habían papeleras puestas, pues bidones de basura puestos, para ya que sabía que por la noche iba a haber caña, que ya se había puesto la cosa muy seria porque estaban pegando palos. La cuestión era pegar palo por una cosa que estábamos todo el mundo reivindicando. Andalucía, o queríamos la autonomía, porque no era otra cosa. También digo yo, que tengo una duda ahí. Si fue el día 4 de diciembre, ¿por qué hemos pasado el 28 de febrero? Yo ahí no lo entiendo. Yo ese día no lo entiendo. El asesinato de García Caparrós fue un revulsivo. Fue un revulsivo importante a la gente. En lugar de acallarla y meterles miedo, que yo estoy segurísima que esa era la intención, ese día se necesitaba algo gordo para meter miedo a esa población civil
que se tiró a la calle demandando unas mejoras de una comunidad históricamente deprimida, históricamente marginada, y fue una intentona fascista en toda regla. Y la respuesta que hubo del pueblo de Málaga, una respuesta muy valiente. Estas calles que estamos aquí ahora estaban llenas de antidisturbios y había cargas. La gente no nos quedábamos en casa, después de nuestro trabajo salíamos a la calle porque queríamos demostrar que el pueblo es el que tiene que ocupar las calles y no la policía. Máxime cuando hay un asesinato de un ciudadano que no viene a cuento ni tiene sentido ninguno, no es más que una expresión del poder omnívoro de una fuerza de orden público que no estaba en el servicio del pueblo. Llegamos a mi casa y dijo mi padre que se iba, digamos que iban al duelo. Y yo dije, papá, yo voy contigo. Y mi padre, no, tú te quedas en la casa. Y le dijo a mi madre, llévate, dice, no, el niño se tiene que quedar en la casa, dice, porque vamos los mayores. Hoy los vecinos se volcaron todos. Sí, porque era un chiquillo que si veía cualquier persona mayor con la bolsa de la compra, ya se las cogía, ya se las subía. Y él era muy calladito, él solamente era buenas tardes, buenos días. No era una persona conflictiva ni de follones. Los vecinos todos lo sintieron muchísimo. El entierro de García Caparrós, que fue otro momento histórico que se queda en la memoria de los que estuvimos allí en el cementerio. Mi madre murió después de mi hermano a los 4 años y mi padre moriría a los 8 o 9 de mi hermano. Mi hijo ha dado su sangre y su vida por Andalucía. Con Franco nos han tenido la boca tapada, ya es hora de que exijamos lo que es nuestro. El día 4 yo lo animé a que asistiera a la manifestación. Solicité el sumario y por supuesto a mí me dijeron lo mismo que le habían dicho todos los años a los periodistas, todos los 4 de diciembre, que el sumario no existía. Sin duda alguna es un asesinato enmarcado dentro de las lamentables actuaciones de la policía en aquella época. Se abrió una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados y realmente eso no fue a más. La única conclusión un poco más contundente era que había que democratizar a la policía, ¿no? Años después, la muerte sigue impune. No sabemos si alguien se ha castigado o por lo menos ha habido algunas medidas disciplinarias contra esa persona y la verdad es que ahí está la situación. Con el sumario y con los archivos del Congreso, pues estuve investigando 4 años. Solo puedo decir que la bala que figuraba en el cuerpo de García Caparrós era las propias que utilizaba la Policía Nacional. Él cogió un abogado, estuvieron haciendo investigaciones, cosas de esas, estuvo en Madrid, estuvo un par de veces en Madrid, pero hija, aquello se tapó. Se le echó tierra encima y a la presente todavía no sabemos nada de nada. Vamos, sí sabemos que fue la policía porque la bala que el calibre de la bala era de la policía. Eso sí lo sabemos, pero ¿quién fue? Nada. Es verdad que entonces los somatenes tenían acceso a ir a los cuarteles y coger las pistolas que quisieran. Y la frescura con que estos señores llevaban pistolas los chicos de Fuerza Nueva y las sacaban y bueno, y te atemorizaban. Indudablemente en la transición el sistema judicial, el sistema policial, el sistema económico,
todos los sistemas eran una continuación de la dictadura, de tal modo que involucrar como autor de un hecho criminal a un policía parecía inadmisible. No ocurrió solamente con García Caparrós. En la transición hay 300 o 400 fallecidos de balas que cayeron del cielo y casi todos, eran derivados de esas balas, provenían de las fuerzas de orden público. La prueba en el caso de García Caparrós era muy evidente. Era una bala de 9 milímetros y pertenecía a una pistola Astra que propia de las fuerzas de orden público. En ese caso era la Policía Nacional, los grises, lo que se llamaba entonces los grises. Bueno, fue un policía de Málaga, seguramente fue un policía de Málaga. ¿Quién? Porque el derecho penal es determinar una persona, no una institución. ¿Quién? Eso se podía haber investigado, se perdió, como aparece en el libro de Rasaburgo, y seguramente porque el sistema político de entonces pues tenía bastante interés en que se perdiera esa bala, porque normalmente las cosas, ese tipo de cosas no se pierden. Nosotros hemos sido siempre una familia muy unida. Si íbamos a cualquier sitio, íbamos todos juntos. Si celebrábamos algo, estábamos siempre todos. Y al faltar es de verdad que la alegría de mi casa se fue. Ya no había ganas ni de fiesta, ni de salir, de nada. Estos crímenes se encuentran en el limbo de la impunidad. Esa es la palabra que reúne, que resume la vivencia que tenemos los familiares que hemos sido víctimas de graves violaciones de derechos humanos y la memoria de estas personas que aún hoy, después de, en el caso de García Caparrós, casi 40 años, se encuentran sin resolver, ¿no? La impunidad no es solo silencio con lo que nos hemos encontrado los familiares y las víctimas, es también el dolor con el que tenemos que lidiar durante 40 años, ¿no? No hubo más explicaciones, incluso la ropa, todo, que me imagino yo que eso tenía que ser como prueba de un delito, ¿no? Tenían que haberla guardado. Todo se lo dieron ahí. Lo primero, que esa ropa no se debería de haber llevado nunca, nunca se la deberían de haber dado a mi padre, porque eso son pruebas de un delito. Y lo segundo es que desaparecieron todo. Todo, como si quisieran borrar en ese momento todas las pruebas que fueran relacionadas con él. Y con ese 4 de diciembre no lo pudieron borrar porque no pudieron. Justicia, que se sepa la verdad y quién lo mató. No va a salir, pero bueno. Justicia. Muchos recuerdos. Pues este sitio es mucho, ¿no? Porque me recuerda a mi niñez, cuando veníamos todos, mis hermanos, todos, íbamos al colegio, que teníamos aquí el colegio, todos los eventos que hacíamos. Entonces, para mí esto es me recuerda mucho, ¿no? Lo de mi hermano. Ahí mismo, en la Cruz de Humilladero, me encontré a mi hermano. Cuando me pilló, vamos, me llevó desde la Cruz Humilladero a mi casa, vamos, arrastrando. Fue la primera vez y la última que hice la piada, me acordaré toda mi vida. Parece que miro para allá y los voy a ver. Yo quiero pensar, ¿no?, y recordar en aquellos tiempos, ¿no?, cómo fue. Pues esta plaza para mí, pues, nos trae muchos recuerdos, porque en esta misma iglesia me casé yo, se casó mi hermana. Él venía de padrino nuestro, aquel día era un día muy feliz. Lo que no sabíamos era que a los 2 años íbamos a estar en la misma iglesia celebrando su funeral. Hay unos años que casi lo de Caparrós es a título de unos cuantos partidos de izquierdas y allí como casi escondidos, ¿no? Para evitar el conflicto a mayores, ¿no? Recordar que se ha pedido que este lugar donde estamos ahora mismo sea señalado por la Junta de Andalucía como lugar de la memoria, es muy importante seguir señalando la memoria histórica para que los jóvenes la conozcan.
conozcan la historia de verdad. Y a la vez eso de un pulso y un impulso para seguir adelante, es una vista atrás, pero con los ojos puestos adelante. Si tú hoy estás trabajando en precario, es porque te han arrebatado unos derechos que se han conseguido con sangre y con muerte reciente. Sería el primer encuentro con ella porque yo no la conozco. Es la primera vez que lo voy a también a conocer, porque yo no lo conozco. Es darle las gracias por haberlo ayudado, por haberlo metido en ese coche, por haber intentado todo lo posible por llevarlo vivo a Carlos de Haya. Y darle las gracias de corazón de toda la familia. Darle las gracias por no haberlo dejado solo, tirado en el suelo. Pero es muy difícil el traer el recuerdo a aquel, es como revivir. Y como tú has dicho antes, ¿qué le cuenta a uno? ¿Qué le va a decir? ¿Que lo asesinaron? ¿Es todo lo que le puedo decir? Que lo asesinaron. Para nosotros se queda todo lo que hemos pasado. Pues nada, y para ti también, porque tú también te acordarás. Yo creo que el problema que tuvo en ese momento es que estaba en el estaba sitio. Estaba allí. Y se le atravesó. Porque le podía haber pasado a cualquiera. A cualquiera, a cualquiera cuando volví. Es que ese asesinato sí. Fue para el pueblo, no fue sí. Para él, fue para el pueblo. Efectivamente, eso es. Fue para el pueblo. El verdadero heroísmo de Caparrós fue que nos representó a todos los malagueños en ese momento. Porque, a todo el pueblo andaluz. Claro, un pueblo andaluz que salió. Una persona sencilla, una persona normal, ni. Nada. Ni conflictiva, rival, nada. Ni, era un trabajador. Porque nadie. Aquel día salieron tantos andaluces. Y además, que estaban allí. No, esto no se va a olvidar ya. Nunca. En fin, esto es lo que pasa, es que le privaron de vivir. De con vivir. Su acierto y con los errores que tiene la vida, pero de vivir. Podríamos decir que García Caparrós es nuestro Puig Santí, claro, andaluz, ¿no? Hay muchas similitudes con el caso de Salvador Puig Santí, ¿no? García Caparrós es una víctima del terrorismo de Estado. De la violencia policial que en esos momentos la transición intentaba frenar todas las reformas, todos los cambios que el pueblo, los trabajadores, los estudiantes querían instaurar en una España democrática. Corresponde también al lugar, al limbo en el que están ambos crímenes, ¿no? En total impunidad, no hay responsabilidades ninguna, nadie ha pedido perdón a la familia, todas las investigaciones han sido, no han llegado a buen término, ha habido manipulación de pruebas, pérdida de pruebas, está el dolor de la familia, ¿no? Está ese duelo ininterrumpido que es necesario cerrar, son heridas abiertas que tiene la familia y que tiene que cerrar para que nosotros entendamos por fin que podemos ver no solo la justicia, sino la reparación. Porque nosotros no hemos tenido trato ni con jueces, ni con policía, ni con abogado, ni con psicólogo, ni con nadie. Nadie se ha interesado de esta gente jamás en la vida, por nada de nosotros. Ni por esclarecer lo que pasó aquel día tampoco. Nada. Con la Ley de la Memoria Histórica del año 2007, también incluso se olvidaron de Manuel José García Caparrós e intentaron que solamente la memoria histórica era hasta la muerte de Franco y, ¿no? Y hubo que modificar esa ley en el Senado para que también entrenara Manuel José García Caparrós. Es el obstruccionismo del gobierno español para colaborar en el esclarecimiento, la investigación y el establecimiento de la justicia en nuestro país, ¿no? Al menos que nos dijeran, mira, fulano de tal, esto pasó. Fulano de Taf fue el que mató a tu hermano. Al menos eso. Nosotros ya no vamos a pedir más nada. Solamente saber, porque mi madre sí se fue con esa pena y mi padre, de saber quién mató a su hijo. Porque su hijo no había hecho nada. Solamente está en una manifestación como había tantísima gente.
Y la heroicidad de esa persona es que pagó el tributo que tenía, que le hicieron al pueblo de Málaga. Ahí era héroe porque era un hombre sencillo, normal, corriente, como había nosotros, y una bala asesina le privó de lo mejor que tenemos, que es la vida. Se ha trabajado muchísimo en la memoria de la guerra civil, ¿no? Pero yo creo que es el momento de abordar el tema de la memoria democrática, ¿no? Es decir, convertirlo en un elemento más de nuestra vida cultural, el conocimiento de la memoria de la transición a la democracia, la memoria del final del franquismo y de todo el proceso, el proceso democrático. Creo que ahí hay una labor muy importante por realizar, ¿no? Convertir tanto la manifestación del 4 de diciembre como la figura de las víctimas de la transición, porque no es solo Caparrós el que muere en la transición democrática, no es solo la víctima de esos momentos, ¿no? Hay otras víctimas, ¿no? Yo creo que eso es importante, puesto que estamos, digamos que asumiendo, ¿no?, una visión de la transición muy crítica, ¿no?, muy negativa, y eso a mí me parece injusto, ¿no?, puesto que fue un proceso muy difícil, muy complejo, muy violento a veces, y en el cual hubo personas que dieron su vida, ¿no?, personas inocentes, ¿no?, que dieron su vida. Yo creo que lo de Caparrós ha tenido, me parece, mucho juego político. Y yo creo que no era para eso. Caparrós era para verlo hecho. Si hablamos de lo que se llama alcanzar la gloria o no alcanzar la gloria, yo creo que tenía que haber tenido un tratamiento de su recuerdo, no igual, pero sí unirlo a la figura de Blas Infante, porque eran dos muertos por Andalucía, uno de una clase y otro de otra. Yo creo que los de Caparrós no tienen el sentimiento andaluz que debiera tener, debería tenerlo. Y es triste que se le pregunte a mucha gente quién era Caparrós y no te sepan decir quién era. Eso es triste. Y eso es responsabilidad de los gobernantes, de los que hemos tenido ahora y de los que tenemos ahora y de los que tenemos antes. Caparrós es una persona importante, porque lo más importante que tiene una persona es la vida. Caparrós dio la vida por Andalucía. Claro que se hará justicia. Evidentemente, esa justicia no caerá sobre los responsables de la muerte de Caparrós. Bueno, nada más que hay que considerar las miles de personas cuyos huesos están todavía en las cunetas o no se sabe dónde. Y bueno, pues ya va a hacer 80 años de aquellos asesinato del de Caparrós, va a ser 40. Yo espero que tanto unos asesinatos como otros asesinatos queden claros, queden claras también las responsabilidades, y sobre todo eso sirva para que las generaciones que se estén educando, que estén naciendo en esos momentos, se enteren de cuál es nuestra historia de verdad, de cuáles han sido las dificultades para ir hacia adelante, y que evidentemente no hay paz si no hay justicia. Esto dudo que vaya a ser mañana ni pasado mañana, pero tengo la convicción de que será. En el marco y el universo del arte debería hacerse una gran exposición que estuviera permanente, donde la pintura, la escultura, el teatro, la música, todo lo que sea manifestaciones artísticas, el compromiso por Andalucía debería hacerse en memoria de Caparrós. Y no se hace. No sé por qué, pero no se hace. Calle 4 de diciembre, que es una calle simbólica en Pedrera, sobre todo porque está enmarcada aquí en este casco histórico detrás de la iglesia. Para Pedrera pues significó lo que significó para toda Andalucía, ¿no? Un día histórico, un día de movilización, un día en que el pueblo andaluz se echó a la calle para reivindicar unos derechos que estaban viendo que se seguían conculcando, unos derechos que lo relegaban a un segundo puesto, un segundo o tercer puesto con respecto a otras comunidades autónomas de España, otras nacionalidades. Y fue un clamor popular, ¿no? Bueno, tanto es así que en Pedrera incluso el deporte o el Club Deportivo Pedrera y
de todas las categorías que había en aquel momento, que nunca habían tenido ningún significado político, salieron también al campo reivindicando con la bandera andaluza. Yo creo que una de las primeras veces, si no la primera, que se sacó a la calle, y con una pegatina que se puede ver en todos los jugadores, donde pedía autonomía para Andalucía y derechos para Andalucía. Significó un día histórico. ¿Qué plasma además esta foto? Y esta calle, que no se llamó así hasta que el primer ayuntamiento democrático que presidía Marcelino y que murió desgraciadamente, la rotuló con el nombre de 4 de diciembre. Nosotros después también, ya en el año 2010, en nuestro mandato, hemos intentado darle un carácter peatonal, un carácter más lúdico, un carácter un poquito más andaluz también, con este embordillado. Y es una calle emblemática de Pedrera, porque está en el centro histórico, porque está a la espalda de la iglesia y porque el nombre le dio el prestigio que tiene que tener esta zona de Pedrera. Realmente la historia de la autonomía andaluza fue algo más. Empieza en la Segunda República, empieza con los movimientos autonomistas que ya los círculos de Blas Infante inician a principios del siglo. La República es el primer sistema de gobierno que va a recuperar o va a poner en valor la autonomía en España. Nosotros tuvimos un proceso hacia la autonomía que fue truncado por el 18 de julio y precisamente el redescubrimiento de toda esa historia es una parte fundamental que va a impulsar a los andaluces a tomar conciencia durante la transición en favor de su autonomía, ¿no? De alguna forma, los andaluces recuperan con el 28 de febrero aquello que la historia le negó el 18 de julio de 1936. El 28 de febrero es el punto de llegada. El punto de partida es el 4 de diciembre, por lo tanto no hay que ponerlo en contradicción. El día que Andalucía despierta o vuelve a despertar, como dice el himno de Andaluces levantados, dice vamos a demostrar quiénes somos y aquí estamos, es realmente el 4 de diciembre del año 1977. No se puede entender el 28 de febrero sin el 4 de diciembre, uno marca la salida de otro. El verano del año 79 fue un verano muy intenso políticamente para conseguir que la inmensa mayoría de los ayuntamientos andaluces se declararan a favor de iniciar ese camino para la autonomía. Pienso que hubo intereses en que el Día de Andalucía no siguiera siendo el 4 de diciembre y con ello no conmemorar. Se pasó al 28 de febrero, que tiene otro hito en la historia de Andalucía, como fue que ganamos el referéndum que nos pusieron. En su momento, yo creo que el pacto de Antequera fue positivo, porque si no hubiera habido el pacto, no se hubiera desencadenado el proceso que culminó el 28 de febrero. He intentado institucionalizar el 28 de febrero, se ha conseguido en cierta parte, y eso exigía hasta cierto punto intentar descolgar el 4 de diciembre. Recordemos que el 28 de febrero de 1980, con la ley de referéndum en la mano que pactan PSOE y UCD, el referéndum se pierde en Almería. Cuando alguien pregunta que no sabe lo que es un proceso constituyente, se puede responder con una cifra y una letra, 4D, o si se aumenta la cifra, 28F. Eso es un proceso constituyente que siempre se hace con mucha gente en la calle, gente diversa, coincidiendo y empujando de cara a algo que nos querían interponer, que era una regionalización, provincialización con respecto a Andalucía. Y Andalucía no aceptó esa especie de autonomía de segunda división. Una serie de prejuicios políticos que había en la transición se rompen el 4 de diciembre del 77 y es lo que determina la existencia de Andalucía y su concepto de nacionalidad histórica. Ahora que tanto se habla de constitución, en 1883 tenía Andalucía una constitución ejemplar, pero después el desengaño fue grande porque la constitución fue otra. Pero bueno, ese día lo recuerdo perfectamente. Yo recuerdo que sería como un volver al pasado andaluz, un volver a coger el protagonismo que tenía Andalucía en el transcurso de toda su historia. El 4 de diciembre nació de las organizaciones de masa, nació del pueblo. Y el 28 de febrero nació de los listillos. Desde el día siguiente mismo, del 28 de febrero de 1980, desde las propias instituciones, entonces preautonómicas y luego de la autonomía andaluza, se planificó el desmontaje, la
Yo le llamo la cloroformización del pueblo andaluz para que ese proceso no fuera hacia adelante e incluso fuera hacia detrás. Día de Andalucía tiene que ser el 4 de diciembre porque fue cuando todos los andaluces salimos a la calle. Los dos son momentos muy importantes, pero lo que sí hay para muchos de nosotros, no llegamos a entender por qué se apaga un poco el 4 de diciembre. Entendemos que es para evitar el conflicto, pero no lo entendíamos por otro lado. Nunca hemos celebrado el 28 porque nos parecía que el 28 era la institucionalización de alguna manera y la pérdida de la fuerza del 4 de diciembre era desangrar a aquel pueblo que se había echado a la calle. Por eso nosotros nunca hemos celebrado el 28, nosotros hemos celebrado siempre el 4 y lo seguimos celebrando el 4 de diciembre como el Día de Andalucía. Y yo creo que es momento que todo el mundo reclame el día 4, porque yo creo que es el día donde no solamente se derrama sangre, sino que se derrama pueblo, se derrama un pueblo entero reclamando su derecho a la libertad, su derecho a la soberanía. El estatuto tuvo un procedimiento muy difícil. Hay que recordar que en mitad del debate compareció Tejero en las Cortes con el intento de golpe de Estado. Y compareció fundamentalmente por varias razones: la legalización del Partido Comunista, la actuación de ETA matando a mucha gente y las autonomías, precisamente cuando iniciaba el turno la autonomía andaluza. El anterior golpe de Estado de Franco en el 36 también se dio cuando Blas Infante intentó la autonomía andaluza. Ambos por defender una idea o un sentimiento como es el tema de Andalucía, a ambos les cuesta la vida. Nadie ha caído en que la transición también hubo muchas víctimas, mucha represión. Y de forma intencionada, por supuesto, se suele eliminar todo lo que significa referencias al dolor, a la crispación, a los años de cárcel, a la represión, e incluso en los primeros años de la propia democracia tras la muerte de Franco. A pesar de eso, con el 4D también en la perspectiva, en función del impulso que había señalado, logramos un estatuto al nivel de vascos, catalanes y gallegos. Hay mucha diferencia. El 4 de diciembre es una historia nuestra, de nuestro pueblo, mientras que el 28 no. Yo creo que fue el grito más fuerte de la recuperación de un pueblo, de su soberanía. Y por tanto yo creo que el 4 de diciembre tendría que haber sido y tendría que ser hoy el día oficial, porque fue cuando el pueblo conquistó su derecho a decidir. Por supuesto que Andalucía es una nación. Lo que ocurre es que hoy yo diría que es una nación con déficit de conciencia de pueblo. Mi abuelo definía a las naciones no por como se hace hoy día, incluso por un tema de un idioma o de una política, no. Una nación se define básicamente porque tiene una cultura distinta. Andalucía como cultura es una nación y como nación puede decidir lo que tenga por conveniente. Incluso el hecho de seguir dentro del Estado español o dentro de la Unión Europea, ¿por qué no? Yo creo que los andaluces tenemos que recuperar, tenemos que hacer valer y poner en valor y tomar conciencia de ese 4 de diciembre y ese 28 de febrero, que son valores constitucionales que hoy por hoy son irrenunciables en el futuro del Estado español. A los jóvenes de hoy en día les diría que tienen que luchar por sus raíces, que tienen que saber su historia, que Andalucía no se hizo de un día para otro, que Andalucía, para que hoy tuviéramos todo lo que tenemos, hay mucha gente que derramó su sangre, y eso es lo que ellos tienen que saber. Luchar por ella, y si hay que salir otra vez a la calle, se sale. Por tener lo que tenemos, por nuestro empleo, por nuestra sanidad, por nuestro bienestar y por nuestros derechos, que poco a poco se está perdiendo otra vez. Y eso es lo que hay que levantarlo otra vez. Yo esperaba una democracia donde de verdad la gente decidiera qué hay que hacer, ¿eh? Que la gente tuviese un trabajo, ¿eh? Que la gente tuvieran una vivienda en condiciones. Yo esperaba otra cosa. Y la verdad, mis hijos tienen que seguir luchando porque estas cosas cambien. A 40 años prácticamente de aquella fecha, Andalucía sigue comparativamente con otros pueblos del Estado español y del mundo en el mismo sitio que estaba antes, en el furgón de cola. Lo midamos como lo midamos. Yo la Andalucía que quería no era esta.
de que la gente aquí pasara hambre. Y cuando digo que la gente aquí pasa hambre, pues lo digo con toda la de la ley. Es cierto que pasamos de una dictadura a una democracia y eso trae como consecuencia unos cambios que en los primeros años en este país y en Andalucía hubo unos cambios fuertes a todos los niveles, pero que por desgracia en 4 o 5 años hemos perdido mucho de lo que hemos conseguimos en aquellos años de lucha y de reivindicaciones de la transición. Ese cambio de muchas cosas a nivel de lo político para que nada cambiara a nivel económico y social, que en eso consistió la transición. En la transición jugamos un papel importante los jornaleros, porque aquí tendríamos en este pueblo, en otros pueblos no. En este pueblo pues estaba el Partido del Trabajo, que éramos ya la fuente política que teníamos el sindicato de los del campo. Estamos retrocediendo. Las mejoras que conseguimos se están perdiendo cada año. Precisamente en ese momento de la transición, cuando todo el mundo pensaba que ya el arte había cumplido su función de compromiso, ya no hacía falta el compromiso en el arte. Estrenamos Andalucía Amarga en Bruselas. Y nos encontramos hoy en una Andalucía más avanzada, porque es lógico, han pasado casi 40 años y estaría bueno de que estuviéramos como hace 40 años, ¿no? Pero por desgracia para los andaluces no hemos avanzado ni al ritmo que teníamos que haber avanzado, ni en el equilibrio que yo entiendo que teníamos que haber avanzado. Ha cambiado la efervescencia de la demanda de autonomía, ¿eh? La tenemos, una autonomía bastante, bastante desarrollada, pero que ha venido perdiendo capacidad y brillo a lo largo de los últimos 10 o 15 años, sobre todo con la crisis. El nuevo Estatuto de Andalucía, que en la letra es muy bueno y muy avanzado, tampoco se cumple. Porque aquí sigue pasando las mismas cosas. Hombre, es verdad que podemos hablar, ¿eh? En algunos momentos, porque también cuando queremos decir cosas, a lo mejor nos frena un poquito, ¿no? Y con el tema ahora de la ley Mordaza, pues más todavía, ¿no? Yo creo que la democracia ha tenido a bien traernos más servicios, más comodidad, más solvencia. Sin embargo, a mí me preocupa mucho precisamente la identidad del pueblo andaluz, que era uno de los elementos territoriales que se puso encima de la mesa con la transición para, con otros pueblos de España, configurar el que se llama Estado de las Autonomías. La autonomía plena de Andalucía se hace frente a la Constitución. Y empieza un Estado constituyente también ahora, un proceso donde no cabemos en la actual Constitución. Quiero decir, la Andalucía de la lucha, la Andalucía de la reivindicación. La Andalucía que ahora vuelve a conectar de nuevo con el 4 de diciembre de 1977. Que la autonomía tal como la tenemos es una estafa. Es una estafa al pueblo andaluz. Es una traición al 4 de diciembre del 77 y al 28 de febrero del 80. No es la Andalucía que yo quería para mis hijos ni para la población en general, ¿no? Entonces, pues aquí hay que seguir tirando del carro hasta que los que gobiernan se den cuenta de que tienen que tomar otras posturas de cara a las políticas sociales, a las políticas económicas y a muchos temas que hay que meterle mano. Creo que nos hace falta pensar a los andaluces qué queremos ser de mayores. En aquella época, en el 77, sí sabíamos qué queríamos ser de mayores, esto es, iguales al resto de las comunidades en esos derechos fundamentales. Creo que las banderas del 4 de diciembre no solo buscaban la autonomía andaluza, sino buscaban también en gran medida ese equilibrio. Hoy el grito de Blas Infante es más actual que nunca, no es una cosa pasada de tiempo, sino al contrario, yo creo que el grito de Andalucía libre es un grito más necesario que nunca y debe ser más contundente que nunca, porque hay más farsantes que nunca que utilizan la bandera de Andalucía para esconderse en ella, para robar, para saquear, para engañar, para vilipendiar
y para pisotear a los propios andaluces. Yo pienso que la batalla por la personalidad y la defensa de los valores andaluces están unidos a todo lo que significa algo que Blas Infante decía de una forma muy sintomática. Decía que él era amigo de todas las revoluciones, pues lo mismo. Todo lo que significan los cambios en positivo y en progreso de todas las aventuras que ahora mismo hay abiertas en el mundo, yo pienso que una más es Andalucía, por supuesto. Andalucía es un sujeto político que tenemos que recuperar y que tenemos que poner en valor de nuevo. Si no, nos comen el liberalismo, nos comen la globalización. No interesa que pueda unirse la lucha social, es decir, la lucha por las transformaciones económicas y sociales que son necesarias para los ciudadanos, para las mujeres y los hombres de Andalucía, no interesa que eso se una con la lucha política nacional. Frente al poder cada vez más omnipresente de las multinacionales y el futuro ese, lo que hay que hacer es empoderar a la ciudadanía, y son las organizaciones sociales, políticas y sindicales que están llamadas a movilizar a los ciudadanos. Yo digo que la tierra es para quien la trabaja. ¿Eh? Y a ver, eso tiene que llegar algún día. Hoy Andalucía tiene menos soberanía que entonces. No tenemos ni la menor soberanía porque ni siquiera nos preguntan a la hora de utilizar la paz de Borón y derrota para matar gente inocente por intereses económicos impresentables, sobre todo de intereses petrolíferos. El tema de la tierra no se ha resuelto. El 2% de los propietarios sigue poseyendo el 50% de la tierra cultivable. En el problema del paro, el paro sigue siendo un problema estructural. Estamos 10 puntos por encima a lo que se está en otras partes del mundo. Hay que luchar porque Andalucía progrese, pero primero yo creo que hay que luchar por equilibrar las distintas zonas de Andalucía y que no haya este desequilibrio entre las distintas clases sociales andaluzas. Un joven que termina una carrera, ¿cuál es el futuro? Un joven que, ¿cuál es el futuro? Si hay motivo para que ese joven sea rebelde. Una Andalucía resultado del pasado y del hoy, pero abierta al futuro, justa, igualitaria, sin tener que depender de otros sitios, ni de Madrid, ni de Bruselas, ni de Washington, evidentemente en buena armonía con otros pueblos, en solidaridad, sin duda, pero que salgamos de del triple pozo, ¿verdad?, que tenemos, que es la dependencia económica, la subalternidad política y la alienación o degradación cultural. Yo creo que el pueblo conquistó la soberanía y los gobiernos han ido diluyendo esa soberanía cada vez más. Y de alguna manera yo creo que el pueblo tiene que recuperar otra vez la soberanía. Yo siempre pongo el ejemplo de lo que decía Carlos Cano, porque no se puede resumir en un programa político en menos palabras, salvo que sea un poeta. En lo de se acabe el paro, haya trabajo, escuelas gratis, medicina y hospital, pan y alegría nunca nos falte, que vuelvan pronto los inmigrantes, haya cultura y prosperidad. Eso todavía no lo tenemos. En consecuencia, el 4 de diciembre, sea del año que sea, sigue siendo necesario que los andaluces se levanten y vayan a la calle. García Caparrós fue un activista, pienso que fue sindicalista, ¿no?, y fue un referente en la lucha por la autonomía de Andalucía, y murió a manos de la policía en una manifestación. Pues sinceramente no lo conozco. Revoluciones de izquierda, comunismo, asesinatos. Era de Málaga
y reivindicando una de sus luchas para la autonomía de Andalucía, fue asesinado por un policía, siendo muy joven. Y sé que tiene una calle dedicada aquí en la localidad. Lo que conoció ha sido a través de la familia de otra persona y ya siendo mayor. Desde mi punto de vista pienso que no se nos cuenta nada. No. Vaya, yo por ejemplo, yo creo que soy el mejor ejemplo, no tengo ni idea de quién es. Cuando uno va creciendo y va empapándose de política, de la situación social del país, de la confrontación derecha-izquierda, de todo lo que viene del franquismo, de la gente que luchó contra el franquismo, entonces ya empieza a atacar, pues ya va viendo el porqué de la importancia del asesinato, por desgracia, de Caparró. Pero es verdad que es algo que no lo explican ni en el colegio ni en ningún sitio. Del ámbito de los movimientos sindicalistas sí que hemos conocido todos a García Caparrós, ¿no? Aunque no hemos ahondado en su historia. El resto de mis amigos posiblemente quizás no lo conozcan. Pero en general yo creo que la población en Andalucía no conoce la figura. Los jóvenes a lo mejor que venimos de otra generación, la figura es muy poco conocida. Yo creo que desgraciadamente, y como ocurre con muchas de las figuras de la lucha social y obrera, no se les da el peso en los libros de historia que verdaderamente representan. Se narran los procesos históricos, pero no se le pone nombre ni a los sujetos, ni a lo mucho que hicieron por todo el pueblo. Porque no nos lo han explicado en los colegios, no es algo que quieran que se sepa, ¿no? Imagino. Los Caparrós no se enseña, creo que no aparecen los libros y, por supuesto, creo que es una fecha que se olvida todo el mundo. Cuando no militaba en organizaciones políticas, esta cuestión sí que era muy desconocida. Yo creo que no he hablado nunca con nadie de esto, de Caparrós ni siquiera de la autonomía andaluza. La juventud no le da importancia. Ahora que sí conozco gente que está un poquito más politizada, que sí que es más consciente de la realidad social donde vivimos y de las dificultades que tiene Andalucía para salir adelante económicamente dentro de España, sí que veo mucho más conocimiento y mucha más implicación también. Supongo que a alguien le interesará que no se sepa, ¿no?, que se puede luchar por algo y conseguirlo, y que murió de una manera a lo mejor poco lícita, y que se busque los culpables de eso o se señale a gente por eso, a lo mejor no interesa que se sepa y que se recuerde. Hombre, yo creo que para mí el 4 de diciembre es mucho más simbólico. La autonomía andaluza se consiguió a través de la lucha, no de un proceso institucional, que es lo que se celebra el día 28. Y el día 4 de diciembre, pues, murió una persona defendiendo eso, luchando por la autonomía. El 4 de diciembre fue el día en el que murió García Caparrós, asesinado injustamente en una manifestación. El 28 de febrero, ¿quién no lo conoce en Andalucía? El 28 de febrero me parece una fecha que también con la que muchos andaluces se identifican, pero me parece que sería más adecuado que el día oficial fuera el 4 de diciembre, precisamente por su peso simbólico, porque fue el día en el que verdaderamente se puso en juego lo que significaba la lucha del pueblo andaluz. Y para mí el 4 de diciembre es un día súper importante. Creo que reivindico más ese andaluz al 4 de diciembre que el propio 28. No tenemos especial apego a ese día, ni nos sentimos, ni salimos a la calle, ni nos manifestamos, ni nada así. Pienso que debería ser la fecha el 4 de diciembre. Como andaluza el 28 sí que es como que me da mucho sentimiento, ¿no? Porque estoy orgullosa de ser andaluza. Y que es como la defensa, ¿no?, de lo que somos, porque además creo que no estamos muy valorados en el resto del país. Para mí el andalucismo es la lucha por reivindicar lo que históricamente se merece Andalucía, ¿no? Que muchas veces el sentimiento que tenemos todas y todos, que nos han tratado como un territorio de segunda y unos ciudadanos de segunda dentro de España. Yo, para mí, sentirme andalucista es sentirme orgullosa de nacer en esta tierra y sentirme privilegiada. Sí que lo vivo por dentro, ¿no?, pero no me siento independiente al resto de España, la verdad. Creo que, vamos, no al resto de España, al resto del mundo. Quizás es que creo poco en la frontera. Creo que ese sentimiento, ¿no?, de orgullo de ser andaluz, de luchar por lo nuestro y, en fin, de poder celebrarlo y de sentirnos con identidad propia, cultura propia. El andalucismo se ve como un nacionalismo, como puede ser, por ejemplo, el vasco y tal. Pero desde mi punto de vista es que no tiene sentido que los andaluces no, digamos, tengamos un nacionalismo. O sea, en parte sí, porque tenemos nuestro carácter, pero por el mero hecho de que los andaluces hemos sido siempre migrantes, tanto fuera de nuestro país como incluso dentro, pienso que es que no hemos convertido el andaluz en sí se ha convertido en español. O sea, estamos por todos los lados y nuestro carácter se hace ver. El impulso cultural español del centro peninsular ha contribuido a que el sentimiento andaluz se mezcle un poco con eso. Entonces igual no podamos tener, pero sí creo que los andaluces tienen un papel muy importante en España.
Hombre, yo creo que sí. Yo sí he visto un poquito más de sentimiento andaluz en el extranjero. Cuando te relacionas con gente de otras comunidades, sí se nota más el apego, la hermandad que hay entre gente de la misma comunidad, las tradiciones en común y tal, pero en general no. En el día a día no se nota un sentimiento andaluz de autonomía fuerte. Mi Andalucía es mi tierra y me siento más andaluza que española. Sí que no tengo una sensación de ser independiente a España, pero sí que me siento muy orgullosa de ser andaluza y de pertenecer a esta tierra.